Ahí estaba él, Alejandro, y tres de sus muchos pacientes, a los cuales había tratado por diversas enfermedades. Sentados en la entrada de su consultorio, mientras el médico pensaba cómo tratar sus males aquella noche, Alejandro le servía infusión de hisopo, una planta que aportaba bastantes beneficios y espabilaba a sus pacientes, preparándolos para hacerlos sentir sanos y vigorosos de nuevo. Alejandro de Trales, nacido en Trales en el año 1525, fue uno de los médicos más eminentes de la época bizantina. Practicó en el reinado de Justiniano I y provenía de una conocida familia provincial de la ciudad de Trales, en la región de Lidia, en Asia Menor. Su padre, Stefanos, era un médico. El más prominente de sus hermanos era Anthemios, un matemático distinguido y mejor conocido como el arquitecto de la gran iglesia de Hagia Sofía en Constantinopla. Alejandro se estableció en Roma, habiendo sido llamado allí debido a su gran prestigio. Señor, últimamente he sentido un dolor muy persistente aquí en el vientre. Su estilo era magnífico, breve, claro y que consiste en expresiones comunes. Vas a morir. Aunque no siempre perfectamente elegante, pero muy inteligible y expresivo. Pero no hay algo que usted pueda... No. Muy expresivo. Alejandro, siguiendo los principios de la patología humoral, creía que la bilis llegaba al cerebro, causando la epilepsia. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Tu hijo está endemoniado. Hizo enojar a los dioses. No hay nada que hacer por él. ¡Se va a morir! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Ayuda! ¡Se va a morir! ¡Lado, lado, lado! Yo sé que tiene mi hijo. Ayúdame a moverlo. No se preocupe, señora. Todo va a estar bien. Con qué frío. Píldoras. Con esto te sentirás mejor. Tómatelo. ¿Seguro, doctor? Sí, seguro. Ya puedes ir a casa, pequeño. Alejandro no parecía particularmente interesado en involucrar casos de su experiencia clínica y procedía a la farmacología. Creía que el hisopo era una droga muy eficiente que podía curar la enfermedad a largo plazo, por lo que se enfocaba en los jóvenes. Alejandro de Trales también trató contra la enfermedad de la gota, siendo pionero en la creación eficiente de un tratamiento contra este mal. Alejandro de Trales, usando la planta Crocus de otoño, introdujo el uso de la colchicina en el tratamiento de la gota.
Quizá algo curioso de la práctica de Alejandro era su evidente creencia en el uso de encantamientos y amuletos. Aunque al parecer, esto mejoraba la condición de sus pacientes, o por lo menos, eso creían ellos. En su primer libro, Enfermedades de la Cabeza y del Cerebro, Frenitis, Epilepsia y Melancolía, Alejandro de Trales estudiaba las enfermedades mentales. Dio en el clavo al decir que las enfermedades mentales efectivamente están en el cerebro. ¿Cómo podré curar esto? Las personas no deben desear privarse de su vida. Por lo tanto, es una perturbación mental. Decía Alejandro. Nuestro protagonista se las ideó para crear un curioso método contra la depresión. ¿De verdad crees que esto funciona? Bueno, la única manera de saber es intentando. Bien, ya te he hecho muchas sangrías. ¿Cómo te sientes? Pues mejor, supongo. Está bien. Te seguiré revisando los próximos días para ver cómo mejoras. ¿No se supone que me tenías que dar un amuleto con esto? Muchas gracias. Alejandro se convirtió en un médico respetado y de gran éxito, que disfrutó de gran reconocimiento. Viajó y recolectó conocimiento en Armenia, Tracia, Egipto, Galia, España, África del Norte e Italia, para finalmente morir en Roma, en el año 605.